¿Cómo ocultar el icono de la papelera de reciclaje de Windows? Cuando queremos ocultar el icono de la papelera de reciclaje del escritorio en Windows 10, lo podemos hacer por varias razones. Una sería por las preferencias del usuario. Podemos decidir ocultarla para mantener nuestro escritorio un poco más limpio o porque no la usas con frecuencia. También por una configuración del sistema. En algunas configuraciones de Windows 10, la papelera de reciclaje puede ocultarse para simplificar la interfaz del usuario o como parte de una política de administración de sistemas en un entorno corporativo. También por errores o problemas de visualización. A veces, problemas con el sistema operativo o actualizaciones pueden causar que iconos o elementos del escritorio se oculten o no se muestren correctamente. Bien sea por alguna de estas anteriores razones, vamos a aprender a ocultar la papelera de reciclaje de nuestro escritorio. Acá tenemos la papelera de reciclaje. Vamos a darle clic derecho sobre una parte vacía en nuestro escritorio y le vamos a dar personalizar. Acá estando en personalizar, vamos a arrastrarla un poco para acá. Acá tenemos el menú de configuración del sistema. Vamos a ir a la opción donde dice temas. Y en la parte derecha vamos a bajar hasta la opción donde dice configuración de iconos del escritorio. Se nos habilita este nuevo menú, vamos a colocarlo por este lado. Y vamos a deseleccionar la papelera de reciclaje. Como pueden observar, aquí está seleccionada, vamos a deseleccionarla. Y vamos a darle aplicar y desaparece la papelera de reciclaje, damos aceptar. Y cerramos este menú. Ahora nos queda todo el escritorio limpio porque habíamos quitado los otros iconos o accesos directos del escritorio. Para volver a colocar la papelera de reciclaje, simplemente podemos reversar esa acción. Vamos a darle clic derecho, personalizar, vamos a ir a la opción de temas, bajamos hasta la opción configuración de iconos del escritorio. Y volvemos a seleccionar la papelera de reciclaje, la chuleamos o la seleccionamos, le damos aplicar y vuelve y nos aparece la papelera de reciclaje. Recuerden que esto lo podemos hacer por estética para que nuestro escritorio no esté tan saturado de accesos directos o también lo podemos hacer por seguridad. Recuerden que nosotros cuando eliminamos archivos de nuestro computador, estos no se eliminan inmediatamente. Por ejemplo, aquí he abierto la papelera de reciclaje y tengo algunos archivos que puedo aún recuperar porque no los he eliminado del todo de la papelera de reciclaje. Simplemente le voy a dar clic derecho y se restaura en la carpeta que había sido creada. Para borrar definitivamente todos estos archivos o eliminarlos ya para siempre, simplemente nos vamos a ir a herramientas de papelera de reciclaje y le damos vaciar papelera de reciclaje. Nos sale este menú donde dice eliminar elementos múltiples. ¿Estás seguro de que deseas eliminar 31 elementos de forma permanente? Vamos a darle que sí. Y en estos momentos, ya para recuperar estos archivos, necesitamos un software especial que los puede recuperar durante cierto tiempo. Muy bien amigos, como les gustan estos tutoriales de computación, les voy a dejar este video donde les enseño a crear accesos directos de las páginas web más importantes para ustedes. Recuerden amigos que les habló Marcelo Garzón, que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.